Hey, mi gente, saludos, ¿qué tal? Premio Soberano 2021, premiaciones, año 19, año 20. Y yo preguntándome aquí, el Torito, Héctor Acosta, Orquesta del Año, Soberano. Yo preguntándome, ¿sonó más que Al-Hazá? ¿Hizo más actividades que Al-Hazá? Ustedes saben que no. Ustedes saben que no. Muchas cosas que la mayoría de los fanáticos no entienden en esto del espectáculo es cómo caminan las cosas detrás de los escenarios, detrás de cámara. Behind the scene, como le llaman, detrás de los escenarios. Sin embargo, voy a destacar algo muy importante. Por años en nuestro país, anteriormente en los premios Casandra, se utiliza mucho el que si yo soy artista, tengo una orquesta de nombre, por supuesto, tengo un relacionador público. Ya sea un comunicador de la televisión, de la radio o un periodista. En muchas de las veces, ese relacionador público es parte de los afamados premios. Y si no es parte, tiene un tercero, un colega, que es parte de los afamados premios, de aquello que eligen, de aquello que votan, que toman decisiones. Eso ha venido sucediendo por años. Entonces, el papel de esos relacionadores públicos, mientras el nombre es más grande en popularidad, en fama, como ustedes lo quieran llamar, su relación en los premios, sus conexiones, todavía avanzan más profundo. Aquellos artistas que no tienen un relacionador público que conoce el medio del entretenimiento en República Dominicana o que ese relacionador público no está entre el clan, entre el monopolio, porque en nuestro país todo lo convierten en un plan, en un clan, en un monopolio. Vamos a celebrar los soberanos, es lo único que tenemos. Vamos a celebrarlo. Pero no podemos dejar de hacerle la crítica constructiva para que algún día podamos disfrutar de unos premios totalmente sano, donde no se le falte el respeto al artista que está haciendo su trabajo, donde no se humille el trabajo del artista que está haciendo su trabajo y que hoy en día hay parámetros sumamente eficiente para hacer esas mediciones. Hoy en día, los parámetros que tenemos con las plataformas digitales, a nivel de los streamers en Spotify, a nivel de YouTube, de las visitas de YouTube, esos parámetros son sumamente eficientes para que la Comisión de Espectáculo Público de Acroarte, aquellos miembros que votan, puedan hacer las mediciones correctas y elegir el candidato correcto y no elegirlo por favoritismo o porque lo conocen a un tal fulano. Así no avanzamos nunca. Y solamente le voy a mencionar este artista porque hubieron otros premios, otras nominaciones que se vio del cielo a la tierra la diferencia. Vuelvo y les repito, sin embargo, la mayoría de los fanáticos, de los espectadores, no conoce las cosas que suceden detrás de las cámaras, detrás de los escenarios. Los relacionadores públicos, combinados con sus artistas, se manejan de tal forma, que empujan al máximo para obtener
ese galardón sin tener los números, sin tener la medición, el nivel de recibir un galardón. Porque a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Nos estamos claros en eso. Entonces, si estamos viendo un talento joven que está tirado en la calle, que está trabajando el año entero, que en pandemia trabajó a nivel de conciertos virtuales, que se ha mantenido siempre grabando, pegando canciones, pegando temas, que tienes miles y miles y miles y miles de seguidores, millones de visitas en sus videos, en su canal de YouTube, y ustedes lo humillan de tal forma, entonces, ¿a dónde vamos a llegar? No nos podemos quedar callados, porque eso va a seguir sucediendo. Si nos quedamos callados y no expresamos lo que estamos viendo, eso va a seguir sucediendo. Ya ustedes saben, mi gente, hagan esas mediciones, esa diligencia. El Torito y Alajaza, ¿quién tuvo más repercusión en el 19, en el 20? ¿Quién tuvo más repercusión como orquesta? Y ustedes verán, cuando ustedes hagan las mediciones correctas, los parámetros que les he indicado, se darán cuenta la diferencia, la gran diferencia. Excelente artista, el Torito, uno de los mejores que puede cantar cualquier género, pero no era su turno, ese no era su verdad. Personalmente yo, y siguiendo los números, ese no era la orquesta del año. Muchas gracias, mi gente. Yo soy Henry Brand. Le voy a dejar el link acá abajo para que se suscriban a mi canal y activen la campanita para que le lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video. Que Dios me lo bendiga a todos. Feliz día.